De momento se mantiene bastante ligera en 5 kilómetros por hora y así continuará manteniéndose durante el resto de la tarde del día de hoy entre 10 y 15 kilómetros por hora. Ya estamos en nuestra temperatura máxima del día, a partir de aquí ya comenzará a descender nuestro termómetro y estaremos llegando para la noche del día de hoy aproximadamente unos 5, 4 grados centígrados. La temperatura mínima que se registró esta mañana fue de 3 grados centígrados, pero bueno, para esta noche se esperan aproximadamente entre 4 y 5 grados centígrados. Una noche fría muy similar a como se presentaron las condiciones esta mañana. Para que usted en casita tome sus debidas precauciones en cuanto al cielo, en este momento estamos disfrutando un cielo parcialmente nublado y estas nubosidades continuarán para los próximos 3 días. El día de mañana continuamos con el cielo parcialmente nublado. De momento no hay probabilidades de precipitación para los próximos días y afortunadamente, como ya le mencionaba hace unos momentos, continuamos con temperaturas agradables que van en aumento para el día de mañana martes, 20 grados centígrados, perdón, como temperatura máxima. La mínima desciende a los 5 grados Ciudad Juárez. Continuaremos con cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas que van en aumento, 67 grados Fahrenheit como máxima, mínima de 39, y la velocidad del viento en 20 millas por hora, misma velocidad se estará manteniendo para este próximo miércoles. Temperatura máxima para miércoles y jueves entre 71 y 77 grados Fahrenheit, las mínimas manteniéndose entre 46 y 51 grados Fahrenheit. Como ya le mencionaba, continuamos con temperaturas muy agradables durante la tarde, pero no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos muy bien abrigados, principalmente si salimos muy temprano o a lo mejor por la noche, evitar por supuesto los cambios bruscos de temperatura para con ello pues evitar las enfermedades típicas de esta temporada. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención, no se mueva de donde está, continúe muy bien informado.